5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. Soy Carmen García Peñalver. Tengo 23 años. Soy de aquí, de Cejín. Vivo en Granada y mi pasión y mi profesión es el deporte y un estilo de vida saludable. Me fui allí con 17 años porque la universidad allí tiene prestigio. Yo soy licenciada en Ciencias del Deporte y gracias a Dios allí me he quedado trabajando en lo mío. Actualmente también estoy estudiando un máster en Actividad Física y Salud y trabajo como entrenadora personal tanto en salud como en estética. Yo empecé haciendo gimnasia rítmica aquí en Cejín con 6 años y bueno, gracias a ello mi vinculación al deporte. De hecho, la llevo hasta tatuada. Con ello fue mi dedicación. Empecé aquí en Cejín y gracias a una entrenadora mía me presentaron a una selección de Murcia y ahí fui seleccionada para el Campeonato de España. Nos prepararon las mejores chicas de la región de Murcia y ahí debuté. Luego ya con el tema de los estudios me lo tuve que dejar cuando empecé el bachiller porque yo entrenaba luego a 60 kilómetros. Y me lo tuve que dejar. Luego llegué a Granada y empecé con la gimnasia acrobática. Estupendamente, una de mis aficiones. He estado practicándola 3-4 años y actualmente compito en fitness. La gimnasia acrobática es una disciplina gimnástica, se puede comparar como la deportiva, pero es entre deportiva, tiene la acrobacia de deportiva y el acroesport, el tema de hacer figuras que ahora se está fomentando mucho en el colegio, muchas acrobacias, pirámides y la verdad es que es súper súper completo, todas las condiciones físicas las trabaja y además muy llamativo. El fitness, aparte de ser un deporte, como si dijéramos, de estética, ¿vale? Lo que más se valora. Hay diferentes categorías y en cada una de ellas pues valora un tipo de musculatura, un grado de definición y luego las mujeres también se valora mucho la feminidad y cómo te desenvuelvas en el escenario. Hay desde categorías más simples, que lo que hoy en día la población general es a donde más puede acceder, y luego, conforme va aumentando en musculatura, pues ya va subiendo de categoría. Para nada, de hecho, hay muchísimos mitos. Las chicas de hoy en día se piensan que por levantar una pesa se van a poner como un hombre. Y eso es totalmente, no es totalmente cierto. Vamos, si no tenemos ni los niveles de testosterona que tiene un hombre, ¿cómo vamos a desarrollar esa musculatura? Además, debemos levantar kilos porque nos libra de muchísimas patologías que tenemos todas las cartas las mujeres, con lo cual al revés, nos quita de patologías y nos da más feminidad. Es lo que moldea el cuerpo, lo que nos da las curvas, en estética, claro.
y aparte luego todos los beneficios en salud que ganamos. El entrenamiento de fitness, tanto masculino como femenino, no tiene por qué ser diferente, pero sí que fisiológicamente menos de un 1% nos diferencia, pero eso no quiere decir que no respondamos de la misma forma al mismo entrenamiento, ni las ganancias de fuerza sean diferentes. Al revés, hay que entrenar como un hombre. Yo, como digo, tenemos que coger el ego al entrar a un gimnasio y levantar kilos, aumentar nuestra capacidad de esfuerzo. Decir, voy a probar a coger más y cojo más kilos. Bueno, la experiencia del último campeonato de España, he asistido a dos en este deporte. Llevo prácticamente en febrero hace un año seriamente y la verdad es que es impactante, porque yo me pensaba que era un deporte un poco de ego y tal, y que va para nada. La gente es súper, súper amable. Yo me llevé una sorpresa increíble, porque yo no voy de la mano de nadie, voy sola. Y llegar a un tercer puesto a nivel nacional sin tener un preparador externo, solamente con tus conocimientos, tu constancia y evaluarte a ti misma, yo me siento súper realizada, muy, muy realizada. Y es una experiencia que la gente que se anime a competir se la recomiendo, porque te conoces a ti misma mucho. En mi categoría se valora la linealidad, que tú tengas una línea muy buena, que de hecho de la gimnasia se conserva mucho, una estructura física buena, un nivel de musculatura importante y un grado de definición bajo. Es decir, tú tienes que tener un porcentaje de grasa muy bajo. Un estilo de vida saludable, con lo cual no me cuesta competir. Simplemente varío lo que como y las cantidades. Yo suelo comer muy limpio, mi pasta, mi arroz, mi merluza, pechuga. Un estilo de vida súper saludable, mucha verdura, fruta, ¿vale? No somos esclavos tampoco, simplemente es un estilo de vida, no necesitas más. Pues actualmente salgo poco, pero si me tengo que tomar una copa de vino, me la tomo. Siempre y cuando no esté en definición. Si estoy en definición, obviamente a rajatabla. Pero fuera de definición de competición, sí que soy un poco más permisible en ese aspecto. Entreno en torno a una hora, hora y media. Y es mi tiempo de ocio, de evasión, y no lo cambio por nada. De hecho, yo llego al gimnasio, saludo a todo el mundo, y ya me aíslo completamente, es mi momento zen, como yo digo. 6 días, 5 o 6 días, depende también de temas profesionales. A lo mejor entre semanas no puedo entrenar y descanso entre semanas y entreno fin de semana, que cuando más estoy descansada, pero sí 5 o 6 días. Oh, shake that thing.
Mi familia, lo que dice, al principio me decían palabras textuales, que parece una camionera. Pero yo se lo he explicado que yo no entreno por estética, sino que es consecuencia de mi adicción al deporte. Ahora me ha dado por levantar kilos, mañana estaré en otra disciplina deportiva, nunca se sabe. Y ya le he cambiado el chip. O sea, yo enfoco ahora mi entrenamiento sí a la competición, pero es consecuencia, mi cuerpo es consecuencia de esta adicción. Yo no, mi motivación no es la estética, mi motivación es la disciplina, el entrenamiento diario que yo necesito de llegar a mi casa y haber liberado todas las tensiones entrenando. Es mi forma de vivir. Yo les animo a que hagan ya no solo musculación, sino todo tipo de deporte, pero sí a comer más, menos elíptica y más levantar kilos. Ya sea entrenamiento de alta intensidad, estilo crossfit, que sea pura hipertrofia, pero necesitamos levantar kilos. Como he dicho antes, nos libra de muchas patologías y estéticamente a ellas les va a gustar. Hello, you're a quite beautiful yellow, my soul's exposed. All through my body runs something exciting. Hasta ahora el tema de ayuda no he tenido nada hasta que una marca deportiva, Laurent Nutrición, me ha sponsorizado y gracias a él y su compañía me hace más fácil competir. Me da bastante suplementación, yo tomo poca suplementación pero lo que necesito lo tengo y el tema de licencia deportiva lo tengo costeado. Durante la semana en Granada pues trabajo con mis alumnos. La mayoría son personas que tienen una patología, un problema de salud, y los entreno en nuestro estudio de entrenamiento personal con Selected Trainers, ¿vale? Llevo tanto alumnos presenciales como online. Tengo gente, he entrenado gente en Colombia, he entrenado gente en Madrid, en Cádiz y durante la semana me dedico plenamente a ellos. Los fines de semana cuando vengo a hacer gym, pues no puedo pasar sin mi entrenamiento, con lo cual me vengo a Power Fitness Center.